mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la y sol. Si queremos encontrar una nota en particular en todas las cuerdas, por ejemplo, un mi desde la primera cuerda hasta la cuarta, tendríamos mi, 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 mi en el doceavo traste y mi en la cuerda abierta. Ahora, si queremos encontrar todos los si desde la cuarta cuerda hasta la primera, tendríamos si, si, si y si. Ahora bien, si lo que quisiéramos fuera encontrar todas las notas naturales en la cuerda de re, tendríamos re, mi, fa, sol, la, si, do y re. Y si quisiéramos ubicarlas en la cuerda de sol, pero descendiendo, tendríamos sol, fa, mi, re, do, si, la y sol. Si ya puedes encontrar las notas naturales con rapidez y precisión, no hace falta que veas este video. Sé que es algo muy básico, pero creo que ubicar las notas en el instrumento es casi una obligación. Y el mejor lugar para hacerlo es comenzar con las notas naturales. Este es el primer ejercicio de reconocimiento de notas. Como sabemos, las notas naturales coinciden con la escala de Do mayor y también con las teclas blancas en un piano. ¿Esto qué significa o en qué nos ayuda? Pues en que solo tenemos que recordar que de mi a fa hay medio tono, por lo tanto estas notas se encuentran juntas, y de si a do también hay medio tono. Debido a esto, no hay separación tampoco entre estas notas. Entre todas las demás notas hay un tono de distancia, por ejemplo, de do a re hay un tono, por eso brincamos un traste. De la a si hay un tono también, por lo tanto también brincamos un traste. Vamos a considerar desde la cuerda abierta hasta el doceavo traste. Y vamos a visualizar y mencionar, esto es muy importante, en voz alta cada nota mientras las tocamos. Comenzamos con la cuerda de mi. Como ya explicamos, de mi a fa hay medio tono, por lo tanto tenemos mi y fa en el primer traste. De fa a sol hay un tono. De sol a la hay un tono. De la a si hay un tono. De si a do hay medio tono, por eso no brincamos ningún traste. De do a re hay un tono nuevamente, volvemos a brincar. De re a mi hay un tono. Y de regreso tenemos la misma historia. De mi a re hay un tono. De re a do hay un tono. De do a si hay medio tono. De si a la hay un tono. De la a sol un tono. De sol a fa un tono. Y de fa a mi tenemos medio tono. Vamos a practicar el nombrar y tocar las notas naturales hasta tenerlas bien seguras en todas las cuerdas, una tras otra. Este sería el primer ejercicio. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la y sol. Empiecen muy lento, háganlo a la velocidad que se sientan seguros, tómenlo como un reto y vayan aumentando la velocidad poco a poco hasta que no sea necesario pensarlo. Tengan la capacidad de tocar las notas correctas como una reacción.